Buenos días en México, buenas tardes en Oxford y en Argentina. Good morning in Mexico, good afternoon in Oxford and Argentina. Utilizaremos alternativamente inglés y español durante la sesión. We will use both English and Spanish during our session. A nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, y el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar en Oaxaca, México, les damos la más cordial bienvenida y apreciamos su interés en este evento académico organizado en el marco de la serie de conferencias en homenaje del doctor Modesto Seara Vázquez. On behalf of the Mexican International Studies Association and the Isidro Fabela Institute of International Studies at Universidad del Mar en Oaxaca, México, we welcome you all and appreciate your interest in this academic event organized within the framework of the series of lectures in honor of the memory to Dr. Modesto Seara Vázquez. Vamos a comenzar con esta mesa redonda sobre el pensamiento internacional de las mujeres a principios del siglo XXI. Let's begin with this round table on the women's international thought in the early 20th century. Para ello tenemos la participación de cuatro destacadas académicas y académicos: la doctora Patricia Owens de la Universidad de Oxford, la doctora Indra Labardini de la Universidad del Mar, la doctora Marilena Lorenzini de la Universidad Nacional del Rosario y el doctor Ricardo Villanueva de la Universidad del Mar, quien tomó la iniciativa de organizar este evento basado en sus intereses de investigación e invitando a este grupo de grandes expertas. For this event, we have the participation of four outstanding scholars: Dr. Patricia Owens from Oxford University, Dr. Indra Labardina from Universidad del Mar, Dr. Marielena Lorenzini from Rosario National University, and Dr. Ricardo Villanueva from Universidad del Mar, and who took the initiative to organize this event based on his research interests and inviting this amazing group of experts. Voy a darle la palabra a cada una de las participantes, que tendrán de 15 a 20 minutos para su presentación, y al final dejaremos un espacio para comentarios, preguntas y respuestas. Así que vamos a iniciar con la doctora Patricia Owens. I'm going to give the floor to each of the participants who will have 15, 20 minutes to make their presentations, and at the end we will have some time for comments, questions, and answers. So let's begin with Dr. Patricia Owens. Please let me introduce her. Patricia Owens is Professor of International Relations at Oxford University. She is the principal investigator of the multi-award-winning Leverhulme Research Project on Women's and the History of International Thought. With Katharina Rietzler, she co-edited Women's International Thought, A New History, Cambridge 2021. And with Rietzler, Kim Hutchings, and Sarah Dunstan, Women's International Towards a New Canon, Cambridge 2022. She's currently writing A Gendered History of International Thought in 20th Century Britain. Dr. Owens, welcome. The floor is yours. Thank you so much. It's really wonderful to be with you. Hello, everyone. It's an honor for me, and my apologies for addressing you in English, and I'm thankful for your patience and grace. I'm very grateful to Ricardo for inviting me to this event. It's been really great having him, having you, Ricardo, as a visiting scholar at Oxford for the past 2 terms. You continue to enrich our understanding of socialist international thinking, and so I'm very grateful to you for inviting me to share my work with your colleagues and to enter conversations with scholars in the Mexican International Studies Association. I'm very keen to learn about work on and in Mexico on women's international thought. What I'm going to do in these 15 minutes or so is tell you a bit about how I came to my own work in the field of women's international thought, largely, though not entirely, in the parochial British context. This is mainly through collaborative work on the Leverhulme Project on Women in the History of International Thought, or the WITS Project, which I direct with a cross-disciplinary team here in Britain. I'd be very keen to hear if the historiographical context of our project overlaps with work being done by other speakers, and whether some of our findings also chime in other national and international contexts. I'll also say something a little bit about our publication so far, and I'll end by speaking about the obvious limits of our project and some of the possibilities for international collaborations,
towards a comparative and global history of women's international thought in the 20th century. So first, the WIT project, whose origins kind of go back to 2015. My first book was on from 2007, was a study of the international thought of German-American political theorist Hannah Arendt, specifically focusing on Arendt's engagements with war. And because of that book, which for many years was the only book-length study of women's international thought in English, I was contacted by three historians in 2015 about an interdisciplinary workshop exploring the neglected history of women international thinkers. And these were Katharina Rietzler, a German scholar based at Sussex, where I was then, Tamsin Peach, based in Sydney, Australia, and Valeska Huber, another German scholar now in Berlin. They, in turn, had been inspired by recent essays by another Australian historian, Glenda Sluger, and her critique of women's neglect in the then burgeoning, the continuing to be burgeoning field of global and international intellectual history. Also in 2015, this is the sort of intellectual context for the project as we developed it. American political scientist Robert Vitalis had published his pathbreaking book, White World Order, Black Power Politics, which included a lengthy discussion of Merz Tate. And also in 2015, the edited volume by Bay, Griffin, Jones, and Savage called Towards Intellectual History of Black Women, which wasn't exclusively focused on international thinking, but also had a chapter on Merz Tate by Barbara Savage, whose Tate biography is also coming out later this year, was also very influential in sort of thinking in the mid-10s about how to approach a kind of intellectual history project on women in the context of IR. So we had this workshop, and the conversations were incredibly exciting, interdisciplinary, and collaborative from the start. Katharina and I, as two Sussex-based scholars, thought we would start working on an edited volume. We approached feminist international political theorist Kim Hutchings, who's really an eminent figure in IR at Queen Mary University of London, whether she would join us in a bid to sort of get some funding to do a bit more work digging around in this field. So that's the sort of background. The historiographical impetus for the project, of course, is the near total exclusion of women in histories of international thought in both history and IR, certainly in the English-speaking world. By that, I mean international intellectual histories, disciplinary histories of IR, surveys of canonical thinkers, collections of the great thinkers of international relations. If we accept this existing literature, then almost no women working before the late 1980s thought very deeply about international relations anywhere in the world. To understand the scale of the problem, in 2017, 2018, I examined 60 English language histories of international thought published between 1929 and 2016. Across these books, with over 4,000 cumulative references to historical figures, I found that fewer than 3% were to historical women. That is, by historical women, I mean those working before the late 20th century. That included only 4 women of color, all African-American, all from Robert Vitalis's book that I had just mentioned, and that's 0.09%. There is literally zero representation of women outside the US, Britain, and Europe. So in histories of international thought, according to histories of international thought, the great intellectual authorities, even during the 20th century, were white men, interpreted by white men, working in and sometimes emigrating to the Anglo-American centers of the world. But of course, this picture, I mean, it doesn't tally with historical reality, doesn't tally with what historians were already telling us about women's practical and intellectual engagements with international relations in the first decades of the 20th century. The sort of new international historians such as Glenda Sluger, Susan Peterson, Leila Rupp, and many others were telling us that women intellectuals and activists were highly engaged, obviously, with international questions in the formative period of disciplinary IR in the Anglo-American context. Also in the English-speaking context, Black women's intellectual history is perhaps the most interesting work exploring this, this moment and this sort of genre of thinking.
For example, Keisha Blaine's recent book, Set the World on Fire. There are book-length treatments of international thinkers like Anna Julia Cooper, Una Marzen, Claudia Jones, Alanda Robeson, among others. Again, I mentioned before, Barbara Savage's biography of Mose Tate will be published later this year. In fact, and this is really important, it's really only possible to say that sort of histories of international thought have largely ignored women in English-speaking contexts. If we construct a racialized boundary between histories of international thought and Black women's intellectual history. As Emma Bong Umaran at the LSE has pointed out, these fields are usually considered separately, but the separation doesn't arise from a kind of natural division of intellectual labor or of the fields and interests. It's really a product of the deeply racialized and gendered history of the Anglo-American field of international relations itself in the 20th century. It's responsible for the separation, this racialization and gendered context of the development of international intellectual history is responsible for the separation between women's intellectual history, also in various national, international, and colonial contexts. In the Anglo-American context, this has led IR feminists to argue, and they have for a long time, that IR is a field in which, you know, the mediocre work of those gendered male and racialized as white can be celebrated and canonized, and the exceptional work of those gendered female and racialized as non-white can be ignored, appropriated, and or maligned. So clearly, and you know, this is not news, the operations of gender, racial, and other hierarchies, including imperial and international ones, influence the production and reception of international thought. So building on existing but largely disparate forays, then the WIT projects sort of began as an old-fashioned recovery project. Our aim was to more systematically map and then analyze the context, range, and complexity of women's international thinking in Anglo-American IR. So we limit our research to some, but not all, of the core predicates and focus of Anglo-American IR in the early 20th century. Our main period is the early to mid, long mid-20th century, formative years for academic IR. Our initial focus was Britain and the United States, but not only sort of quote unquote Anglo-American thinkers or white women's IR. Given limited time and resources, we didn't systematically examine women thinkers in Britain and the US from the full range of racial positionalities. We analyzed the significant numbers, some of a small portion of a much wider number of Black thinkers, and spent a great deal of time thinking about the racial positionality of white women. We organized our research into three sub-projects and around three different locations of intellectual production and its reception. So first, we've located and begun examining thinkers working in university settings, assembling the empirical record here largely from scratch through archival research. Joe Wood, our doctoral researcher, is working on the US. I'm focusing on Britain. I hope to complete the first draft of my book during the summer. I'm toying with different titles at the moment. I'm not sure if I'll stick with this one, but I'm currently thinking of A History of International Thought Without Men. Second, we're locating and analyzing thinkers in non or semi-academic locations, such as think tanks or parallel professional contexts like education and journalism. Here, Katerina Rietzler is leading on this part of the sub-project, doing wonderful work on think tanks, think tank women in the mid-20th century in the US, but also Britain, with a recent article in Diplomatic History. This builds on earlier work that she did with Huber and Peach on women in the new professions as intellectual context or different pathways for thinking, international thinking. So they included within that framework people working in schools, with immigrant communities, and also really, I think this is really important as well, doing the fundamental work of information management that was central to defining the body of international knowledge in the early 20th century, which was sent key to the establishment of sort of IR as a separate subject. But in the context of the second part of the project, Katerina and I have also recently published an article in the International History Review on one half of perhaps the most influential academic celebrity power couple in interwar IR, Alfred and Lucy Zim. And Lucy, we focus on Lucy. And she developed her international thought, which we call polyphonic internationalism, in the semi-academic location of a summer school in Geneva. And the third part of the project, Kim is leading this project, I'm working with Kim, we focus on what we might think of as already kind of well-known, even canonical thinkers
including close readings of their texts and the reception and context of their work. In an article in American Political Science Review, Kim and I showed how, in again, the Anglo-American IR context, canonical status is not a product of a neutral application of even the stated selection criteria for inclusion in the canon. We use the examples of Ellen Churchill Semple, Bertha von Suttner, and Anna Julia Cooper to show how all three meet the stated criteria for canonical status in IR and show that their exclusion is explained by the operations of unstated, gendered, and or racialized norms and expectations surrounding intellectual greatness and influence. So these norms identify the character of work, for example, by women as derivative, which excluded Semple. It feminizes particular modes and genres of international thought, which excluded Suttner. And it defined international relations from the standpoint of elite white men in the West, which of course excluded Anna Julia Cooper. As I've hoped to have illustrated, that collaboration, including across disciplines and fields, is central to the WIT project work to date. Our two main publications have been an edited volume, Women's International Thought and New History, and an anthology co-edited with Katerina Kim and our postdoctoral researcher, historian Sarah Dunstan, who is now a lecturer at Glasgow University. We think the anthology is the largest collection of international thought in print in the English language, encompassing 104 selections, thematically organized from 92 different thinkers. Our purpose with the anthology is expressly pedagogical. We're trying to create resources for curricular reform. For a time at least, we know from the history of feminist writing that this work will continually need to be done, that the erasures will continue. This is just, this will happen in the future. But for a time at least, it can no longer be said that women's non-appearance in histories of international thought, and therefore on curricula, is evidence of absence, that they simply weren't there, that there were simply no serious or great women international thinkers. We've shown with the anthology that non-appearance is actually evidence of erasure. We also wanted to draw on this genre of feminist criticism, the anthology, because women's intellectual production lends itself to anthology form. So in addition to extracts from books and articles, quite traditional ways of presenting international thought, we also included teaching materials, journalism, internal university memoranda discussing IR as a separate subject, funding bids, book reviews, pamphlets, letters, radio broadcasts, speeches, memoir, and poetry. So despite the subtitle, which was not our choice, but the result of friendly negotiations with Cambridge University Press towards a new canon, we're actually not greatly interested in the canonical organization of knowledge. The language of canon is both a legacy, that it was even acceptable to use the language of canon, I think, is a legacy of mine and Kim's background in political theory. And as Helen McCarthy has noted, the power still commanded within IR and political theory by the foundational category of the canon. But why we like anthology, though, is that the language of challenge to the construction of canonicity, to the privileging of one genre, one location, or practice of intellectual production, and perhaps of disciplinary borders. We would stake a claim, though, that if there is going to be a canon of international thinkers, then the work of historical women reconfigures this cross-disciplinary intellectual field. It reconfigures what we think of as canonical work. In addition to publications, our postdoc Sarah Dunstan also created an oral history of current emerita professors. This is available on our website, along with an accompanying journal article that Sarah wrote on oral history as a method for intellectual history. And last spring in London, we co-curated a public exhibition on women international thinkers, and we displayed some of our objects and images from our research, including photographs and pamphlets, letters, books, poetry, accompanied by an audio guide for visually impaired visitors. In wrapping up, I want to acknowledge the obvious limits of the WIT project, especially in its first iteration. Since the project formally began in 2018, and not only due to COVID, we've only begun to scratch the surface of women's international thinking, even in our very, very limited geographical and temporal focus. Currently, as far as I'm aware,
and certainly in the English language, there's no body of work that systematically recovers and analyzes women's international thought in a global and comparative context. This is a massive gap in the literature on so-called global IR. We know very little more broadly about women's international involvement in debates about world order, the genres and audiences for this work, and whether we need to rethink the central organizing concepts and traditions of international relations theory and history if we uncover and do this sort of recovery work on a much more comparative and global scale. How did women intellectuals, practitioners, educators, journalists think about the transformation of a system of formal empires to a world of nation states? How did they conceive world order in the context of diverse colonial and anti-colonial struggles, inter-imperial wars and superpower rivalry, global economic transformations and nationalist ideological and political conflict? I'm ashamed to say that in the Mexican context, I only know of Emilia Galindo, whom I believe Indra is working on. And of course, there'll be hundreds more, which many here will know. In the wider Latin American context, other figures, all Brazilian, that have been mentioned in the context of our WIT project as figures we might discuss and compare with, include Bertha Becker, Abenira Bambira, one of the founders of dependency theory in the 1960s, and again, many, many more. Any attempt, I think, at a global and comparative history of women's international thought would face numerous methodological and other challenges, researching large numbers of subjects, some of whom left little trace in the historic record, determining problems that we encountered, determining what constitutes international thought in particular contexts, and bringing figures from diverse linguistic, national and colonial contexts and international contexts into conversations around a terrain as contested as international relations. But I think this is where we need to, I'm interested, in turning, where the field needs to turn now, and where more and more voices are kind of calling and asking for that sort of work undertaking it, of course. And I'm very keen to collaborate with scholars to begin this necessary and basic recovery work. And I'll leave it there. And thank you very, very much. Well, thank you, Dr. Patricia Owens. Thank you for sharing your knowledge and all these backgrounds. For us, it's really interesting to get this approach because in our local context, let me share with you that most of our IR students are women. And Oaxaca is the south of the global south. I mean, it is even worse than the levels of exclusion and oppression and that they suffer. So being that Oaxaca is in the south of the global south, our IR students, women IR students, they feel this almost natural appeal or attraction towards critical or feminist decolonial approaches, right? So it is really interesting to hear you and analyzing. We have a lot of work to analyze how race, gender, and ethnic issues. At least we have in Oaxaca 16 different ethnic groups with different ethnic languages. So if you apply this intersectional framework, you have a lot of richness to your analysis. So thanks so much for sharing your knowledge and all this background. Now let's give the floor to Professor Indra Labardini Fragoso. She is an IR scholar with special focus on history. She's a full-time research professor and coordinator of the Master in International Relations and Environment at Universidad del Mar. And she holds a degree in IR from the National Autonomous University of Mexico. She has a master's and a PhD in modern and contemporary history from the Dr. José María Luis Mora Research Institute. She was a postdoctoral fellow at the Institute of Latin American Studies of the Free University of Berlin and at the Center for Research on Latin America and the Caribbean at UNAM. Visiting professor at the University of Texas at Austin as part of the Matias Romero Institute Joint Research Program 2018-2019, she has received two awards for her master's and doctoral dissertations in the 2008 and 2011 editions of the General Estrada Award granted by the Ministry of Foreign Affairs to the best research on the history of Mexico's international relations. Dr. Labardini, please go ahead and welcome.
Thank you very much for the presentation. And well, first of all, I can't share my PowerPoint. Can you give me access, please? And well, I want to thank Ricardo Villanueva for the invitation to participate in this panel. I'm very grateful for that. And it's an honor to share this panel with my distinguished colleagues. No, I can share the PowerPoint, and I want to share you because I have some images of Emilia Galindo. And Ingeniero Miguel, ¿podrías poner la presentación de la doctora Labardini, por favor? O Irma. Creo que ya puedes compartir pantalla, Indra. Okay. Can you see it? Sí, we can. But not complete, right? Not in the... There it is. There you go. Okay, well, today I'm going to speak about Emilia Galindo's international thought. Emilia Galindo has been identified as the most prominent feminist of the Mexican Revolution among those who have studied her trajectory and legacy of the struggle for women's political and social rights in the first decades of the 20th century in Mexico. A tireless fighter, she was a Regista, Maderista, revolutionary, and later Venustiano Carranza's private secretary. I don't know why that happened. There it is, but if I change it, I don't know what to... Again, right? Podríamos, de hecho, veíamos tu script en Word, pero dejábamos tu presentación en PowerPoint. I don't know how to share only the PowerPoint. Because I put it, but then when I change it, okay. I'm gonna leave this and continue. ¿Quieres? Okay. ¿Quieres mandar a imprimir tu presentación? No, it's okay. Yes, I have it. Yes. Okay. A tireless fighter, she was a Regista, Maderista revolutionary, and later Venustiano Carranza's private secretary. This latter role, from the time he triumphantly entered as commander of the Constitutionalist Army to Mexico City in August 1914, after having defeated the spurious General Victoriano Huerta. It was precisely her work as Carranza's private secretary which allowed her to raise the banner of the feminist struggle in the midst of the convulsive times of change that revolutionary Mexico was experiencing. Galindo was founder and director of the magazine La Mujer Moderna from 1915 to 1919, where she published regularly. This was the medium through which she developed her activism by procuring a space for expression by women who wished to address issues of their interest. She wrote the inaugural speech of the first feminist congress in Mexico, held in Yucatan in the year 1916, entitled La Mujer en el Porvenir, in which she advocated for the political participation of women and the right to vote, and disseminated the precepts of the constitutionalist faction of the Mexican Revolution to which she belonged. A year later, in March, she ran as a candidate for federal deputy for the 5th electoral district of Mexico City, becoming the first woman to run for a popularly elected position in that category. In this paper, I intend to underline the transcendence of the internationalist view of a woman who, as Emilia Galindo, in the elaboration of a text that explains one of the main doctrines considered to be the backbone of the principles of Mexico's foreign policy and its doctrinal corpus, which is still in force in its application. Venustiano Carranza enunciated the postulates that would later be considered a doctrine on September 1st, 1918, in his second report as constitutionalist
as constitutional president of the Mexican Republic. There are four guidelines that mark the action of our country in international politics, which consists of the juridical equality of the states, the universal principle of non-intervention, the equality of nationals, the equality of nationals and foreigners before the nation in which they find themselves, and the uniformity and equality of national legislation without establishing the distinctions in their applications except in what refers to sovereignty. In 1919, Galindo wrote her book entitled La Doctrina Carranza y el Acercamiento Indolatino, an undoubtedly revolutionary undertaking since, until then, it had been only men who wrote analysis of foreign policy and international relations of our country. In addition, she was appointed to a diplomatic post by agreement of the President of the Republic as cultural commissioner in Spain and South America, at a time when women were not admitted to the Mexican Foreign Service as career diplomats or in any other category. Thus, Ermila Galindo also became the first woman to represent Mexico abroad with a diplomatic post. It was not until 1967 that the necessary reforms were made to the regulation so that women could be admitted to the Mexican Foreign Service via competition or no longer only through an appointment granted by the president. If we add to this the fact that women in Mexico did not have the right to vote until 1953, it is transcendental to rescue the thinking on international relations, foreign policy, and Mexican diplomacy of these women so close to Carranza. I will focus on three aspects of Galindo's book, namely, the reasons that prompted her to write about Carranza's doctrinal precepts as laid out in the objectives of her work. Her explanation of the projection of the state that should be endowed as a doctrine, the fundamental basis for promoting the internationalist dimensions of Carranza's principles in the Latin America environment, and the sources of consultation of foreign authors that constituted one of the pillars of her argumentation. Ermila Galindo explains that the objective of her work is to analyze the performance in international politics of Venustiano Carranza, in the crucial moment for the history of mankind that the First World War represented. It is possible to observe that Ermila Galindo places Carranza practically at the level of illustrious Latin American thinkers who were revolutionary men of their time, not only in armed struggle, but also in order of the ideas they developed through which the notion of a united Latin American was forged. The main proposal Ermila Galindo puts forward in her writing is to show the genesis and confirmation of the doctrina of the Carranza doctrine as a body of ideas that had to be considered not only as the dictate of a revolutionary leader who was fighting inside Mexico, but also given its proper place as a state doctrine in international politics. The author argued this to be so because Carranza expressed his doctrinal principles as constitutional.
1914 with the occupation of Veracruz, and in the years 1916 to 1917 with the punitive expedition in the north part of our country. This situation did not go unnoticed by Galindo when she stated that, and I quote, "The failure of the Wilsonian ideals has already disenchanted us and stripped us of the few illusions that the weak countries in this part of the world harbored regarding a radical change of procedures in the future action of the State Department in Washington." End of the quote. In the face of contradictions between the discourse and the actions of the President of the American Union international politics, especially with respect to the evident interventions in the Latin American republics mentioned above, the author argued that Carranza's thinking had not only been coherent, but that he had the legitimacy to promote a Latin American solidarity that would confront the United States and its Monroe Doctrine. Another part that should be highlighted in her writings is the richness of the sources from which she draws. It is particularly worth mentioning the foreign author she refers to. First of all, we have Norman Angell, a prominent English writer whom she identifies as a pacifist, a theoretical current that at the beginning of the 20th century was being debated in the early days of international relations as a scientific academic discipline. Although Galindo accurately cites one of his works entitled The Great Illusion, published in 1910, by then Angell had not only written this one, but two other emblematic texts, namely The European Optical Illusion in 1909 and The War and the Workers in 1916. It was precisely in this historical period that a discussion was taking place in the Anglo-Saxon sphere on issues related to war and peace, as well as on the processes of colonization by the imperialist powers. At the same time, the currents of classical realism and idealism were beginning to take shape as part of the theoretical position that would eventually shape the epistemic approaches of international relations as a discipline. That debate, led by Angell, along with Henry Brailsford, Tarski, Karkowski, Leon Trotsky, Harold Basky, and Leonard Wolf, among others, has been extensively studied by Ricardo Villanueva, who has emphasized the fiction of pointing out the year 1919 as the historical moment in which the discipline of international relations was founded, along with other authors such as Alberto Lozano, David Sarkisian, and David Jorge. Suffice it to mention here that in the emblematic year of 1919 for the career of international relations, a woman was in Mexico who not only consulted foreign author and was up to date on the currents of thought in the field, but crystallized this in a work of her authorship published in that same year. Ermila Galindo reflected on the historical conceptual assumptions proposed by Norman Angell and structured a speech in order to counter-argue the British writer's position. In this way, Galindo placed herself within the debate of ideas on international reality that was taking place in the Anglo-Saxon world. Thus, she manages to articulate internationalist thought with which she contributed to the discussion from a country that, at that time, did not orbit the central sphere of the disciplinary construction of international relations. Furthermore, part of the argument she put forward supported the international projection of the Carranza Doctrine, and the simultaneity with which both historical events took place is significant. In regard to the central thesis that Norman Angell developed in his writing, Galindo not only expounds on them in her book, but also questions them and structures counterarguments to refute them. One of them is the English author's assertions that the conquest and possession of colonies for the great imperial powers was no longer a profitable business. Ermila Galindo resorts to another of the foreign authors she cites to refute this idea, Manavendranath Roy, who was an Indian nationalist born in 1887 in West Bengal, who lived in Mexico and participated in the founding of the Mexican Communist Party in 1919. His work entitled La India, su pasado, su presente y su porvenir is referred to by Galindo not only as a reference text, but also as the argumentative basis of chapter 7 called English Rule within India.
In the aforementioned section, Hermila Galindo rightly argues that Norman Angel's estimate was wrong, or if not, at least it was far from the international reality prevailing at that time. Through the exposition of various statistics that she arranges in graphs, the author also shows the process of resource extraction in what was once the jewel of the British crown, until the first decades of the 20th century. In chronological order, Hermila Galindo makes a detailed account year after year to demonstrate with figures and hard data the amount of inputs and goods with which the United Kingdom was supplied from India. This was in order to argue to the British writer that the cost of maintaining the colony was low compared to the lucrative profits that the British metropolis obtained from them. Thus, she explains how the colonization of India by Great Britain unfolded and shows out the fallacious, supposedly civilizing effect of the great powers over these conquered territories. This assertion is supported by the statistics she takes from Roy's text to show the successive periods of famine suffered by the inhabitants of India. In this way, Galindo demonstrates that the objective of English metropolis was not to bring civilization to its colonies, but its aims were limited solely to exploitation. From this argument, it can be observed that although Galindo exposes the case of British domination over India, she does so to exemplify the modus operandi not only of the metropolises towards their colony, but also to arrive at the assertion that any country that claims to be a power with expansionist aims, as the United States, will set the same plundering goals toward weaker nations. Therefore, the author concludes, the way of acting of one or the other under the civilizing premise is a mendacious argument. And to conclude, from the three aspects that I have highlighted about Hermila Galindo's book, several deductions can be drawn. In the first instance, one of the most ostensible and transcendental is the fact that a woman in the revolutionary Mexico of the early 20th century was engaged in a discerning and analyzing world political affairs. This means that Venustiano Carranza's private secretary was not limited to taking dictation and transcribing typewritten notes, but that she was a person prepared and versed in Mexican foreign policy and international issues. Circumstance from which the second instance derives, which consists of the original ideas she proposed in foreign affairs, to institute as a president of the Mexican state the doctrine that Carranza enunciated, and not to consider it as only a position of his government before the international turbulence resulting from the Great War. The third instance arises from the above, since this would provide the necessary solidity to promote such doctrine as a platform for Latin American defense against US interventions. Last but not least, it is of utmost importance to highlight that it was a Mexican woman who was at the forefront of international politics and war conflicts that were in vogue in the second decade of the 20th century, and above all, laudable for having kept herself up to date and informed of the works being written in other latitudes of the world, and for having shown the impetus to dialogue and debate the ideas and arguments put forward by foreign authors of the stature of Norman Angel and Manavendranath Roy. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Labardini, for sharing with us your research on the contribution and life of Hermila Galindo. Some years ago, we only knew almost as a common wisdom that Hermila Galindo, we knew her as the particular assistant of Venustiano Carranza, you know, the woman behind the man. But with the years, we knew about her contribution to the Mexican democracy in her struggle to achieve the right to vote for women during the 50s of the last century. But with your work, with your research, we realize that Hermila Galindo is so much more than that. Not only contributions through the diplomatic representation, but also that she provided ideas and intellectual contribution on international relations. So thank you so much, Dr. Labardini, for sharing that with us. Now let's give the floor to Professor Maria Elena Lorenzini.
Let's switch into Spanish now. La profesora María Elena Lorenzini es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Rosario, UNR, Argentina. Tiene un magíster en Integración y Cooperación por CERIR de la UNR, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en Argentina. Es profesora titular de Teorías de las RI en la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Profesora invitada en el doctorado en Estudios Internacionales de Flaxo Ecuador, en el doctorado en Relaciones Internacionales de la UNR y en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Sus líneas de investigación son teorías de las relaciones internacionales, política exterior, relaciones bilaterales Argentina-Chile y Argentina-Venezuela. Profesora Lorenzini, bienvenida. Adelante, el foro es de usted. Buenos días y buenas tardes, depende de dónde estén ubicados. Efectivamente, como decía mi colega Alberto, voy a hacer mi presentación en español. En este caso, quiero agradecer particularmente a Ricardo por la propuesta de participar en esta instancia y de compartir esta instancia para conversar sobre el pensamiento de las mujeres latinoamericanas de las primeras dos décadas del siglo XX. Es un placer compartir esta ocasión con los colegas que están aquí presentes hoy y con quienes nos están viendo también. Por otro lado, también aclarar que cuando Ricardo me hizo esta invitación y esta propuesta, representó un gran desafío para mí en términos académicos, intelectuales y personales, porque no tenía un contacto muy estrecho con las pensadoras latinoamericanas de esta etapa del siglo XX. Así que asumí el reto y aquí estamos para conversar en esta ocasión sobre la médica uruguaya, Paulina Luisi. El título de mi presentación se llama De esto sí se habla, derechos, sufragio femenino, prostitución y trata de mujeres y niños. En el título traté de reflejar los temas que constituyeron el aspecto medular de las ideas, las contribuciones y las acciones que la médica uruguaya Paulina Luisi desplegó a lo largo de su vida. En virtud de ello, compartir con ustedes también que esta presentación tiene tres objetivos principales. El primero de ellos consiste en visibilizar y de alguna manera socializar, de poner en común las ideas y las contribuciones de estas mujeres latinoamericanas, de estas pensadoras latinoamericanas, que pueden no ser tan conocidas como me pasó a mí en primera persona, y a partir de tomar contacto con sus ideas y con sus contribuciones, tener algunas otras herramientas y conocimientos para pensar en los desafíos que las sociedades contemporáneas y que los tiempos contemporáneos nos demandan. En segundo lugar, el segundo objetivo de la presentación tiene que ver más con una suerte de llamado o de convocatoria, de invitación a que cuando conversemos sobre mujeres, sobre feminismo y sobre cuestiones de género, tratemos de dejar de lado las anteojeras ideológicas y las afiliaciones político-partidarias. Es bastante común en nuestra región, en estos tiempos, que las cuestiones de género sean de alguna manera apropiadas por algunos actores políticos o por algunos partidos políticos, y ello introduce un sesgo extra, un sesgo adicional al que todo sujeto social tiene, y genera polarizaciones, obtura la posibilidad de un debate constructivo sobre la problemática y sobre las cuestiones que requieren una atención para continuar trabajando en
el logro o en la aspiración de sociedades más igualitarias, que no solo tienen que ver con la ampliación de los derechos de las mujeres, sino también con la ampliación de los derechos de los distintos colectivos que integran la categoría de lo que hoy denominamos cuestiones de género. Y en tercer lugar, compartirles que la impronta de esta presentación dista de ser una moda, porque esta es una cuestión que también hay que poner sobre la mesa del debate. Las cuestiones de género, el estudio del feminismo, han estado presentes en la disciplina de las relaciones internacionales en general y desde el sur global en distintos momentos. Pero en estas últimas dos décadas asistimos a una presencia más fuerte, más intensa y más constante de las problemáticas asociadas a los feminismos y a las cuestiones de género. Siguiendo un poco a Fred Haliday, es necesario que no abordemos estas cuestiones como una cuestión de moda o porque queda bien hablar de este tipo de cuestiones o llevar adelante ideas o exponer ideas asociadas a las cuestiones de género, asociadas a los feminismos. ¿Por qué? Porque la moda es efímera y las cuestiones de género y las problemáticas de género y de los feminismos requieren ser abordadas con seriedad y con responsabilidad si la meta final a la que aspiramos es verdaderamente hacer a nuestras sociedades contemporáneas más igualitarias. Ahora bien, como para contarles un poco quién fue Paulina Luisi y poner en contexto sus ideas y sus planteos en este primer tercio del siglo XX, es importante que digamos que Paulina Luisi fue una hija de inmigrantes que nació en una pequeña localidad de la provincia de Entre Ríos en Argentina a finales del siglo XIX. Luego sus padres decidieron trasladarse a Uruguay, la provincia de Entre Ríos es limítrofe con Uruguay, los padres de Paulina Luisi junto con su familia se trasladan primero a la ciudad de Paysandú en Uruguay y luego a la ciudad de Montevideo. Paulina Luisi hizo sus estudios primarios y secundarios, también obtuvo su diploma como maestra, ejerció en la docencia y en 1900 ingresa a estudiar la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Montevideo. Esto la transformó en la primera mujer uruguaya en acceder a estudios universitarios en su país. Y estudios universitarios en una carrera que en aquella época era vista como un territorio de hombres. Además de haberse graduado como médica, también se graduó como cirujana. Sin embargo, en esa época, inicios del siglo XX, no se le permitió ejercer su profesión como cirujana por su condición de ser mujer. Desde su labor, desde su trabajo profesional en instituciones públicas de Uruguay y cumpliendo sus funciones como médica, ella va a ir desarrollando con el tiempo una militancia, una fuerte militancia a favor de los derechos, de la igualdad de derechos políticos, civiles, sociales y económicos de las mujeres en relación con los hombres. Además, es importante tomar en cuenta por las peculiaridades que el contexto político uruguayo tenía en el momento en el que Paulina Luisi desempeña sus funciones profesionales y también desarrolla su militancia dentro de la vertiente de lo que hoy podríamos denominar como feminismo liberal, feminismo de primera ola, feminismo sufragista. Digo que esto es un dato importante porque ella tenía una preferencia por una orientación política que va a compartir con su compañera de lucha, la argentina Alicia Moro de Justo, sobre quien después Ricardo va a compartirnos sus contribuciones, luego va a tener una afiliación con el socialismo, aunque no militó en el partido político.
Y es un dato importante en el contexto uruguayo, como decía, en el contexto del sistema político uruguayo de esa época, que era marcadamente bipartidista. La conformación del sistema político uruguayo a inicios del siglo XX estaba, digamos, dividida entre, por un lado, el Partido Colorado y, por otro lado, el Partido Blanco. El Partido Blanco de orientación conservadora, el Partido Colorado, digamos, heredero del legado de José Batlle y Ordóñez, quien fue presidente del Uruguay también a inicios del siglo XX, con una orientación progresista y reformista. Luisi va a estar, obviamente, por sus preferencias socialistas, más cerca de las orientaciones del Partido Colorado que de las del Partido, del Partido Blanco. Y un último dato que me parece importante tener en cuenta es que la contracara de la lucha feminista de Paulina Luisi en Uruguay a inicios del siglo XX fue la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu, que no compartía las ideas de Luisi y tenía una posición mucho más conservadora, basada en una visión esencialista de la cuestión de género. Otros datos que son importantes respecto de, al saber, digamos, quién fue Paulina Luisi, es que ella fue la creadora de las dos primeras instituciones uruguayas que bregaron por la defensa de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Una de ellas fue creada en el año 1916, que fue el Consejo Nacional de Mujeres, y en 1919 creó también la Alianza Uruguaya para el Sufragio Femenino. En el marco de estas dos instituciones se desarrolló una publicación que se llamaba Acción Femenina, de la cual Luisi fue una de sus directoras editoriales. Pero su labor en términos de las acciones desplegadas en el plano institucional no se limitaron a estas dos instituciones que creó en su propio país, sino que Luisi tuvo la visión de que para que los derechos de las mujeres sean equiparados a los derechos de los hombres, era necesario internacionalizar estas ideas, era necesario internacionalizar estas luchas. Para lograr la internacionalización de estas ideas, ella construyó o co-construyó redes intelectuales, que también podríamos denominar con las lentes teóricas contemporáneas como comunidades epistémicas, con sus colegas y compañeras en el Cono Sur. Tuvo un fuerte vínculo, desarrolló un fuerte vínculo primero con el núcleo de mujeres enroladas en el feminismo liberal en Argentina, pero también desplegó redes en Uruguay, Paraguay, tuvo contactos en Chile, con Brasil, aunque ahí hubo algunas rispideces con otra representante del feminismo que fue Berta Lutz, y también tuvo un intercambio muy fluido epistolar en esa época con feministas mexicanas y cubanas. Esta vocación por internacionalizar la lucha la llevó, digamos, a asociar las dos instituciones que ella había creado a dos instituciones más grandes en el marco del escenario internacional. Una de las instituciones a las cuales asoció a sus instituciones uruguayas fueron la Organización Internacional por el Sufragio de las Mujeres y luego el Consejo Internacional de Mujeres. También asoció las instituciones uruguayas a la Federación Abolicionista Internacional vinculada al tratamiento de la cuestión de la prostitución y de la trata de blancas, a la Asociación Universitarias Argentinas, dirigidas o integrada por un conjunto de sus colegas y compañeras de lucha en Argentina, y fue cofundadora de la Liga de los Derechos de las Mujeres y los Niños en el año 1911, entre otras de las alianzas o de las redes que tejió para internacionalizar la lucha feminista a inicios del siglo XX. Una cuestión también importante tiene que ver, digamos, con la proyección internacional que Paulina Luisi tuvo en su época. Y cuando hablo de proyección internacional me refiero a que desde
sus orígenes como médica, tuvo contacto con distintas colegas, o sea, otras mujeres profesionales de clase media, latinoamericanas, y también desplegó contactos en Europa y en menor medida en Estados Unidos. Este en menor medida con los Estados Unidos es un punto a tener en cuenta para entender después una idea o una concepción que Luis iba a desarrollar respecto del panamericanismo y del panhispanismo en su visión del proceso de internacionalización del feminismo liberal. También en términos de su proyección internacional, Luisi participó en distintas conferencias internacionales o foros internacionales que trataban, digamos, cuestiones vinculadas a la problemática de la igualdad de derechos, a los derechos laborales, a las cuestiones vinculadas a la higiene social, que era una preocupación que desde su formación como médica le interesaba y a la que le prestaba mucha atención. Integró el Comité de Expertos sobre Trata de Mujeres en la Liga de Naciones o en la Sociedad de Naciones, y representó oficialmente a Uruguay en la Conferencia Internacional de Trabajo en el año 1919. De lo que venimos exponiendo hasta ahora, queda claro que los temas que concentraron la atención de Luisi fueron, en primer lugar, la lucha por la igualdad de derechos civiles, económicos, políticos y laborales entre mujeres y hombres. Otro de los ejes centrales que concentró su atención fue el problema de la prostitución y la trata de blancas, lo que hoy se inscribe en la agenda internacional como uno de los crímenes que componen el crimen internacional organizado. Y desarrolló una vocación pacifista en su visión del escenario internacional, aunque lamentablemente no hay mucho registro escrito por la propia autora respecto de si tuvo visiones específicas acerca de cómo concebía la paz, cómo podía ser alcanzada la paz, cómo concebía la guerra y cómo podía ser la guerra evitada. Yo señalaba hace un momento que el contexto en el cual Luisi desarrolla sus ideas y despliega sus acciones y su lucha fue bastante particular. Un contexto que debe ser entendido tanto desde la dimensión internacional como desde la dimensión doméstica. En la dimensión internacional tenemos que tener en cuenta que el inicio del siglo XX, antes y después de la Primera Guerra Mundial, fue un contexto internacional que estuvo bastante movilizado o que tuvo cierto dinamismo en tanto la preparación de las hostilidades que condujeron a la Primera Guerra y luego lo que fue el periodo de entreguerras. Y una vez terminada la Primera Guerra Mundial, lo que se ve, lo que se puede observar, digamos, a nivel internacional, es que los hombres habían sido reclutados para formar parte de los ejércitos, para luchar las batallas de esa Primera Guerra Mundial. Frente a la ausencia de los hombres, que eran quienes trabajaban en ese momento, y que las fábricas necesitaban seguir funcionando, las mujeres van a ser convocadas para cumplir o para desempeñar funciones laborales en distintas áreas del mundo del trabajo en esos inicios del siglo XX. Una vez finalizada la guerra, se esperaba, digamos, que cuando volvieran los hombres, las mujeres regresaran a sus hogares a cumplir las tradicionales tareas de cuidado. Esto no fue así. Las mujeres, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, se rebelan contra ese status quo imperante y comienzan a movilizarse y a reclamar por el derecho a trabajar, el derecho a tener un salario igual al salario de los hombres, porque cumplían la misma jornada, la misma cantidad de horas, la misma jornada laboral, porque podían desempeñar funciones equivalentes a las que desempeñaban los hombres, y que eso no significaba que estas mujeres no quisieran seguir ocupándose de las tareas de cuidado o que no quisieran seguir siendo madres, que es uno de los símbolos con los que se representa
esta batalla, esta o esta disputa, esta lucha del feminismo liberal a inicios del siglo XX. Entonces, digo, hay todo un armado, un entramado internacional en el cual las voces de las mujeres comienzan a emerger y comienzan a ser escuchadas. En el plano doméstico, Uruguay, el contexto uruguayo, reviste un conjunto de particularidades. A inicios del siglo XX, Uruguay era visto o era visualizado como uno de los países más prósperos en el cono sur de América Latina. Digo, y era considerado también incluso un modelo para los sistemas políticos y económicos del sur de la región latinoamericana. ¿Por qué era considerado un modelo? Bueno, porque José Batlle y Ordóñez, quien había sido presidente, quien fue presidente en dos oportunidades, durante su segundo mandato, desplegó un conjunto de reformas, incluida una reforma constitucional, en las que colocó a Uruguay en la vanguardia para que transite el camino hacia el siglo XX. Una vanguardia reformista a través de la cual, digamos, Uruguay fue el primer país latinoamericano en crear un Ministerio de Trabajo, fue el primer país latinoamericano en establecer la jornada laboral de 8 horas, fue el primer país latinoamericano en establecer un sistema de seguridad social para sus ciudadanos. También tuvo una política de ampliación de derechos respecto de los inmigrantes, que eran uno de los grandes grupos que componían el tejido social uruguayo a inicios del siglo XX, y también se había incluido la posibilidad de que las mujeres sean elegibles y electoras para cumplir funciones o ocupar funciones públicas. Las reformas económicas y sociales sí fueron aprobadas y estuvieron contempladas en esa constitución del segundo mandato de Batlle y Ordóñez. El sufragio femenino tuvo que esperar hasta casi finales de la década del 30 para ser efectivamente ejercido por las mujeres uruguayas. Digo, hacia finales de la década del 30 para ser ejercido, porque en realidad el reconocimiento del derecho al voto femenino en Uruguay se da en 1933, y la paradoja es que el gobierno que lleva a cabo otro proceso de reforma constitucional e introduce en el artículo 65 de esa constitución el derecho al sufragio, era un gobierno de facto. Era un gobierno que era una dictadura. Lo que constituye también, digamos, una paradoja y un distintivo de este clima de época en el Uruguay de las primeras dos décadas del siglo XX. Ese espíritu reformista y progresista que tenía el clima de época uruguayo a inicios del siglo XX, en estas primeras dos décadas del siglo XX, fue muy propicio para que las reivindicaciones acerca de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres tuviese eco, tuviese resonancia en los distintos sectores que conformaban la sociedad y que conformaban el sistema político uruguayo. En ese contexto, o en ese doble contexto, digamos, del dinamismo de los reclamos de las mujeres o del feminismo liberal en el plano internacional, hay, digamos, también movimientos a nivel nacional. El caso de Uruguay es uno de ellos, también de otros países latinoamericanos, como expusieron Indra y como va a trabajar Ricardo un poquito más adelante. Ahora, ¿Cuáles eran los ejes centrales del planteo de Luisi en esta reivindicación por la igualdad de derechos entre los hombres y mujeres? Bueno, el punto de partida de Luisi consistía en que los derechos humanos, los derechos de los seres humanos, no distinguían por sexo. Por lo tanto, debían ser iguales para los hombres y para las mujeres. Y cuando hablaba de derechos humanos, lo hacía en un sentido amplio del término. No solo pensaba en derechos civiles y sociales, sino que también pensaba en términos económicos y sociales vinculados a la dimensión del trabajo. Los civiles y políticos vinculados a la dimensión política o de ciudadanía,
asociadas al sufragio o al voto. Ahora bien, en estas dos aristas, Luisi va a desplegar en las distintas instancias internacionales, en los distintos foros internacionales de los cuales participó, los fundamentos de su visión acerca de la necesaria igualdad entre hombres y mujeres. Y en esa reivindicación de la necesaria igualdad de derechos entre mujeres y hombres, va a hacer mucho hincapié en dos cuestiones que resultaban muy problemáticas en esa época. Por un lado, la cuestión del matrimonio, en donde, según el país del cual se tratara, digamos, la mujer que se casaba era de alguna forma vendida a su esposo, y en esa venta, digamos, se la trataba no como un ser humano, sino que se la ponía en un lugar de esclava. Y eso, digamos, le inhabilitaba a tomar determinadas decisiones y a poder insertarse en el mundo laboral. La otra cuestión era la cuestión de la maternidad, donde los empleadores tenían cierta resistencia a contratar a mujeres que estuviesen casadas o a mujeres que estuviesen transitando su embarazo, porque una vez que dieran a luz iban a no poder cumplir con sus funciones porque iban a tener que cuidar a sus bebés. Luisi lo que dice respecto de esto es que era una clara discriminación en contra de las mujeres y que incluso constituía una suerte de tiranía de derechos a favor de los hombres y que ubicaban a las mujeres en una condición o en una situación de inferioridad. Respecto de la trata de blancas, hago un pequeño punto porque sé que me queda muy poquito tiempo, respecto de la prostitución y de la trata de blancas, eran dos problemas que a Luisi le preocupaban, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista social, la preocupaba, digamos, por las cuestiones vinculadas a los problemas de salud pública que estaban asociados al ejercicio de la prostitución, en donde en el ejercicio de la prostitución el único actor no eran las prostitutas, sino que eran quienes consumían los servicios de las prostitutas y quienes se ocupaban de administrar el negocio de la prostitución. En esa administración del negocio de la prostitución se degradaba a las mujeres, se las trataba como esclavas sexuales y además muchas veces eran traídas, o sea, las mujeres eran traídas de otros países, engañadas con promesas de falsos trabajos, incluso con documentación falsa y muchas veces siendo mujeres menores de edad. Esto constituía un delito que hoy está tipificado dentro de lo que conocemos como crimen internacional organizado. Finalmente, si nosotros tuviéramos que leer en términos de las herramientas teóricos conceptuales de las que disponemos hoy, el pensamiento de Paulina Luisi, podemos decir un montón de cosas. Yo me voy a concentrar en tres. Primero, digamos, podemos identificar una clara inscripción del feminismo liberal y de las ideas de Paulina Luisi dentro de la gran familia de teorías liberales de las relaciones internacionales. Dentro de esa familia liberales de las relaciones internacionales podemos interpretar el sentido de las redes que Luisi y sus compañeras de época establecieron a nivel internacional con las lentes del concepto de comunidades epistémicas. Y también podemos entender el despliegue de las acciones en el marco internacional a través del concepto de regímenes internacionales y de complejos de regímenes internacionales. Esto nos permite proyectar la influencia, la importancia y la lucidez de las ideas, contribuciones y acciones desplegadas por esta médica uruguaya a inicios del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lorenzini por esta contribución, por compartir su investigación sobre Paola Luisi. Vemos que la contribución en su época resuena con muchos temas de la agenda feminista actual: trata de blancas, prostitución, el cuerpo de la mujer, la inequidad en el desarrollo profesional, no nada más en términos de salario, sino también en términos de aperturas de oportunidades. Me llamó mucho la atención esta parte de cómo se ideologiza y se politiza el tema de género,
esos siempre son votos para los partidos políticos y muchas veces es una simulación y hay mucho que reflexionar al respecto. Muchísimas gracias, profesora Marielena Lorenzini. Ahora rápidamente le voy a dar la palabra al profesor Ricardo Villanueva, queda poco tiempo, así que lo voy a presentar muy brevemente. Él es investigador académico visitante en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, de octubre de 2022 a marzo de 2023. Desde 2016 es profesor investigador en la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Ahí dirigió el Instituto de Estudios Internacionales de marzo de 2020 a agosto de 2022. Y él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Glasgow. Cuenta con una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad Nacional Australiana y una licenciatura por el TEC de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y su principal línea de investigación es la historia disciplinaria de relaciones internacionales y del pensamiento internacional. Es autor del libro Marxism and the Origins of International Relations de 2022, uno de los coordinadores de El Pensamiento Internacional Iberoamericano Contemporáneo de 2022 y del libro 100 años de relaciones internacionales, disciplinariedad y revisionismo 2019. Adelante, Ricardo. Gracias por organizar este evento. Muchas gracias, doctor Lozano. ¿Quién fue Alicia Moreau? ¿Cuáles fueron algunas de sus principales contribuciones para entender el mundo? Alicia Moreau ha sido objeto de numerosos artículos, libros, muchas publicaciones. Si ustedes buscan en Google el nombre, incluso entre comillas, se van a encontrar con cientos de artículos. Cientos de miles de resultados, de hecho. El día de hoy, sin embargo, quiero hablar de su pensamiento internacional, porque lo que se ha hablado mucho de Moreau ha sido acerca de su perspectiva feminista, de su carrera, pero acerca de su pensamiento internacional, este ha sido poco explorado. Entonces, voy a empezar tratando de encajar un poco esta plática de Moreau en el contexto que queremos hacerlo de este evento, para después hablar un poco de su biografía, su postura teórico-ideológica, así como su pensamiento internacional, particularmente sobre la guerra. ¿Cuáles eran las causas de la guerra para Moreau y cuáles eran las soluciones que le brindaba? Entonces, si algo nos tiene que quedar claro de lo que hemos visto en estas tres presentaciones y es lo que queremos mostrar, es que las latinoamericanas están ausentes en la historia del pensamiento internacional. Así. Solamente conozco una gran excepción y es la de la doctora Indra, con su trabajo sobre Hermina Galindo, que tiene un capítulo en el libro de pensamiento internacional iberoamericano. Pero hay una gran necesidad, como también lo mencionó la profesora Owens, de rescatar el pensamiento internacional de las mujeres latinoamericanas de principios del siglo XX. Ahora, pudiéramos pensar, a lo mejor es porque no escribieron nada, no dijeron nada, no pensaban nada, pues estaban oprimidas en países machistas latinoamericanos. Pues lo que ha hecho precisamente el proyecto de la profesora Owens es rescatar docenas y docenas de mujeres que estaban perdidas, ¿no? Cuando nosotros consideramos la historia de la disciplina de las relaciones internacionales, empezamos hablando del idealismo y del realismo clásico, y E.H. Carr, Hans Morgenthau, Woodrow Wilson, Norman Angell, Alfred Simm. No hay mujeres, aparentemente no había, pues estamos descubriendo que pues eso no es cierto. Sin embargo, ha estado enfocado, como bien nos dice la doctora Owens, esta investigación en el mundo angloparlante. Tenemos un gran vacío aquí que necesitamos llenar. Entonces, precisamente por aquí van los primeros pasos, ¿no?, que estamos tratando de incluir con las contribuciones, las tres contribuciones de Latinoamérica que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ¿quién fue Alicia Moreau? Alicia Moreau fue una argentina. En realidad, ella nació en Inglaterra, pero
Desde muy chica se movió a Argentina, pues toda su vida la pasó en Argentina. Realmente ella se consideraba argentina. A los 4 o 5 años se migró hacia Argentina. Y bueno, como muchas mujeres, pues no encontró en un inicio un espacio para desarrollarse. Así es que esta profesión feminizada de maestra en educación, que pues las mujeres estaban ya acaparando para este momento, pues fue la que tomó los primeros años de Alicia Moreau. Sin embargo, también como el ejemplo que vimos anterior, también después estudió medicina, fue una de las 6 primeras mujeres en graduarse en medicina en Argentina en 1914. Participó en muchísimos congresos, fue una mujer impresionante, impresionante, 100 años de vida. Me recordó mucho a el doctor Modesto Seara, a nosotros que estamos familiarizados con él, ¿no? Demasiado activa, ¿no? Congresos, fundación de instituciones, etcétera. Aquí les pongo nada más algunos ejemplos, pero su trabajo fue inmenso, ¿no? Fue editora de varias revistas, de La Humanidad Nueva, que era feminista, también de Nuestra Causa, de La Vanguardia, que era una revista socialista en Argentina, del Partido Socialista. Desde los años 20 fue editora. Y bueno, pues algunas de las instituciones que fundó, la fundadora de la Sociedad de la Luz, el Ateneo Popular, la Unión Feminista Internacional, y bueno, se unió al Partido Socialista en 1921, de hecho, se casó con uno de los grandes fundadores del Partido Socialista, Juan B. Justo, y la dejó viuda a los pocos años. Solamente estuvieron como 6 años casados, pero sin embargo tuvieron 3 hijos. Y pues bueno, es una labor estupenda en cuanto a eso. Moreau. Su postura política era principalmente socialista, feminista, en cierto grado pacifista, pero en un grado menor, porque apoyaba el hecho de que cuando algún país fuera invadido, que otros países entraran para evitar dicha invasión, ¿no? Entonces, esto pues sale un poco fuera del feminismo, ¿no? Pero sin embargo, como todo socialista, aborrecía las invasiones imperialistas, también aborrecía la guerra en general, como todo pacifista, y bueno, pues le agregaba esta parte de género, ¿no? Esta parte de género de que pues la guerra era violenta, específicamente contra las mujeres, eran las principales víctimas. Las causas de la guerra, ¿qué consideraba que eran las causas de la guerra Moreau, ¿no? Aquí solamente estamos viendo una pincelada realmente del pensamiento internacional de Moreau. Pues como buen socialista, los capitalistas contribuían, ¿no? Los capitalistas tenían intereses en el extranjero, por lo tanto manipulaban al Estado. El Estado era un instrumento en las manos de los capitalistas para ir a obtener nuevos mercados en el extranjero y obtener materias primas, nuevas inversiones. Sin embargo, Moreau consideraba que esa no era una explicación suficiente, ¿no? En algunas ocasiones sí, pero la guerra se podía explicar por medio del capitalismo, pero en realidad la guerra era mucho más antigua, y pues así es, ¿no? La guerra va mucho más, pues es una casi constante de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esas otras guerras? Pues Moreau le añadía otra dimensión que tiene que ver con el autoritarismo. Para ella la democracia era muy importante y los regímenes autoritarios tendían a ser más conflictivos. Incluso si eran regímenes socialistas, si eran autoritarios, pues como en el caso de Rusia y Stalin, teníamos que, pues regularmente, ese tipo de regímenes eran mucho más conflictivos. Entonces, Moreau requería para la explicación de la guerra estas dos causas, pero además le añadía una tercera, que era la indiferencia del pueblo, la indiferencia de todos,
y la manipulación en la que éramos sujetos, particularmente con conceptos como el del nacionalismo y el patriotismo que movían a las masas para ir a la guerra, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las soluciones que brindaba Muro? Aquí la tienen, por ejemplo, no necesariamente protestando sobre la guerra, la señora, pero ya en sus principios de los noventas, pues protestando en contra de los militares en Argentina, ¿no? Ahí en el pie del cañón. Pero bueno, ¿cuáles eran las soluciones que le daba a la guerra a Muro? Era escéptica de la Sociedad de Naciones, ¿no? A diferencia de muchos de los internacionalistas del periodo de entreguerras, Muro pensaba que la Sociedad de Naciones pues, estaba compuesta en parte por países capitalistas y pues esto era problemático, ¿no?, para cuestiones de la paz. Además, pues no tenía en realidad muchas facultades y permitía pues básicamente a las potencias hacer muchas cosas que no deberían de hacer. El socialismo era importante, pero tenía que ser democrático. No podía llegar por medio de la revolución, de la violencia, y tampoco era la única solución. Necesitaba nuevamente la democracia, porque las democracias eran mucho más pacíficas, pero un tercer ingrediente muy importante que la hace distinta, digamos, de otros enfoques socialistas, es precisamente las mujeres, ¿no? El rol de las mujeres. Las mujeres eran importantes, primero porque eran las principales víctimas y como perdían de la guerra, tenían otra visión diferente de los conflictos internacionales y podían transmitir esa visión a los hombres y cambiar la opinión pública que se tenía de la guerra por una opinión pública mucho más negativa, de tal manera que se acabase con este problema en el largo plazo. Entonces, en conclusión, Moreau nos ofrece una visión no tradicional, al menos desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pero tiene muchísimos escritos al respecto y nos puede brindar una visión alternativa. Pero la principal contribución, el principal mensaje que queremos dejarles el día de hoy es la necesidad de rescatar el pensamiento internacional de las latinoamericanas de principios del siglo XX. Muchas gracias, doctor Ricardo Villanueva, por su presentación. Pensé que este era uno de los trabajos que tendría que estar también en el libro de Pensamiento Internacional, pero bueno, vendrá un segundo volumen, ojalá, que hay mucho de dónde tomar, ¿no? Quiero comentar para la audiencia que la doctora Patricia Owens tuvo que salir, tenía otro compromiso a las 6:30, tiempo de Inglaterra, ya son 11:34, que es, digamos, el equivalente. Pero bueno, vamos a abrir nada más el espacio para unos breves comentarios y preguntas. La primera pregunta es abierta a cualquiera de los panelistas. ¿Cuál sería el consejo de ustedes para las estudiantes mujeres de relaciones internacionales en Latinoamérica, para involucrarse más con la contribución de las mujeres, no solo a la disciplina de relaciones internacionales, sino también al mismo ejercicio del pensamiento internacional? ¿Dónde podrían empezar las estudiantes de RI para empaparse más de estos temas por la necesidad que comenta Ricardo de que hay mucho que aprender, hay mucho que investigar, hay mucho que divulgar? Quien quiera que desee participar o responder, es bienvenida o bienvenido. Adelante, Ricardo. Gracias. Bueno, pues, ¿por qué no empezar con tesis, ¿no? En el caso de los estudiantes, puede ser un área de oportunidad, pues realizar tesis sobre, puede ser particulares personajes que pues desconocemos su pensamiento internacional, rescatando su pensamiento internacional o probablemente a lo mejor algún grupo de dos o tres personajes puede ser bastante interesante.
lo dejaría yo por ahí por lo pronto, ¿no? Pero bueno, una mirada muy introductoria, bueno, lo que hay, hasta mi conocimiento es el capítulo de la doctora Indra Labardín, entonces habría que empezar por ahí y pues después a indagar un poco más. Aquí les dimos dos ejemplos adicionales de dos mujeres que contribuyeron, pero estamos seguros que tiene que haber otra. No es posible que no, pero la hacemos, necesitamos que salgan a la luz, ¿no? Porque pues la narrativa tradicional nos ha oscurecido mucho y necesitamos, creo yo, recobrar las contribuciones de las mujeres en este tiempo. Gracias, profesor Villanueva. Profesora Lorenzini, adelante. Había pedido la palabra Indra antes. Ah, no me percaté. Adelante, profesora Indra. Bueno, a ver, bueno, yo quería comentar que en adición a la lectura obviamente del libro que mencionó Ricardo, hay otro libro al que se pueden acercar que coordinó la doctora Patricia Galeana, que se llama Diplomáticas Mexicanas, ¿no? En este caso, específicamente sobre México, está este libro donde también hay contribuciones que ella misma escribió sobre Mila Galindo, pero está Palma Guillén y algunas otras connotadas mexicanas que fueron precursoras en la diplomacia. Y también, bueno, ha salido también otro libro editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunto con la Universidad Michoacana y que está coordinado por Fabián Herrera, el doctor Fabián Herrera y la doctora Edson Toledo, que también están, en el que voy a participar, que también trata sobre mujeres en la diplomacia mexicana. Entonces, bueno, ahí están estas tres lecturas que van a poder tener acceso, ¿no? Este mismo año ya sale este libro que comento. Y bueno, eso es en cuanto a México, ¿no? Pero en cuanto al ámbito latinoamericano, bueno, pues que siempre estén pendientes de este tipo de charlas que estamos, bueno, el doctor Villanueva organizó, por ejemplo, y que se están dando en este ámbito, ¿no? Gracias, adelante. Gracias, doctora Labardín. Adelante, profesora Lorenzini. Ok, bueno, yo iba a coincidir con Ricardo, digamos, en que una de las principales contribuciones por donde empezar es el capítulo del libro de la doctora Indra en el libro de pensamiento iberoamericano. También otra forma de buscar es, por ejemplo, si bien, digamos, tiene un carácter un poco simbólico, podemos dejarlo aparte y tratar de capitalizar algunas cuestiones importantes. Cuando se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, suelen publicarse en distintos periódicos entrevistas a mujeres contemporáneas a quienes se les pregunta por quiénes han sido sus referentes o si han tenido una figura inspiradora a lo largo de su vida o para desempeñar su carrera. Y allí van apareciendo, digamos, porque entrevistan a mujeres de distintas nacionalidades de América Latina. El diario El País, por ejemplo, hizo una muy buena sección este año respecto de ese tema, en donde distintas mujeres latinoamericanas comentaban quiénes eran su inspiración. En el caso, por ejemplo, de Michelle Bachelet, ella decía que su inspiración, digamos, había sido Vergara en Chile, La Barda también en Chile. Digo, también está el caso de Elena Arismendi en México. Bueno, el caso de Alicia Moró en Argentina y del colectivo de mujeres que compusieron, digamos, esa red de mujeres feministas a inicio del siglo XX, del siglo XX. Digo, Sara Justo, De La Piane. Si uno busca, digamos, como de esa forma, puede ir encontrando quiénes fueron esas actores, esas actrices protagónicas, y a partir de allí iniciar una búsqueda un poco más minuciosa de cuáles fueron sus ideas, sus contribuciones, digamos, el recorrido o la historia intelectual, como decía Patricia en su intervención, de estas pensadoras latinoamericanas. Y no solo para esta etapa sobre la que conversamos hoy, sino digamos que también hay contribuciones o pensadoras latinoamericanas de tiempos posteriores.
Muy bien, muchas gracias. Tendríamos un comentario, pregunta y otra pregunta más. Yo creo que podríamos darle espacio a esas dos y si surge alguna más lo comentamos, pero si no podríamos ir pensando en estas dos preguntas para ir cerrando. Dice la profesora Lucero Ruiz Guzmán, dice, ¿por qué solo remitirse a la necesidad de instar a las estudiantes mujeres para empaparse de estos temas? Me parece que lo sensato sería considerar a toda la comunidad universitaria. Bueno, creo que estamos de acuerdo todos con ello, ¿no? Hombres y mujeres tendrían que empaparse de esto, pero mencionaba yo a las mujeres por este, digamos, esta atracción natural de esta sororidad o esta empatía que hay entre las mujeres de ser las excluidas en términos de contribuciones intelectuales y presiones estructurales, etc. Pero sin duda es que esto tiene que ser en general para todos, ¿no? Para todos los géneros que existen. No sé si alguien quiere agregar algún comentario sobre eso o pasamos a la siguiente pregunta. Adelante, doctor Villanueva. Totalmente de acuerdo. Hay que contribuir pues de todos los ángulos. Yo de hecho fue una pregunta que batallé un momento cuando inicié con esta investigación. ¿Debería yo investigar sobre las mujeres? No lo dejamos eso completamente a las mujeres. Y fue algo que estuve batallando bastante tiempo, ¿no? Pero a su vez, una de mis conclusiones fue, si yo me dedico solamente a rescatar el pensamiento de los hombres, sigo perpetuando el mito. Y seguimos igual, ¿no? No es el caso, creo. Entonces, definitivamente hay que abarcar por los dos lados, creo yo. Y bueno, también no sé si la pregunta o el comentario vaya también por el lado de que no solo estudiantes, sino también académicos, claro. Que también estoy obviamente completamente de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más? Una cosa muy pequeñita. Digamos, quizás la referencia, o sea, la pregunta, esta segunda pregunta, comentario, vino a colación de la primera pregunta. Y no fue nuestra idea transmitir que el mensaje estaba solo orientado hacia estudiantes mujeres. Pero la primera pregunta provino de un lugar de enunciación en el cual, digamos, la protagonista era un estudiante mujer o probablemente haya sido un estudiante mujer. Pero no fue nuestra intención en ningún momento segmentar el mensaje hacia un género en particular. Por el contrario, digo, adhiero tanto a lo que decía Alberto como a lo que decía Ricardo, de que todos podemos y deberíamos involucrarnos en el estudio de las cuestiones de género, no solo de las cuestiones del feminismo. Excelente, muy bien, pues muchas gracias. Yo tengo una pregunta que yo lanzaría al panel, es una pregunta que me vino justamente por la contribución de la doctora Marilena Lorenzini. Esto que mencionaba hace un momento de cómo hay una tendencia a ideologizar y politizar el tema de género, decía yo que lo hacen todos los partidos políticos porque eso se traduce en voto y luego se cae en una simulación, no lo hemos visto aquí en México. Entonces, la pregunta sería, yo sé que de esto se ha escrito mucho, pero aprovechando que ustedes son expertos académicos en este tema, ¿cuál sería el mecanismo para desideologizar o despolitizar el tema de género, para hablarlo como lo proponía la doctora Lorenzini, de una manera objetiva, ¿no? Sin intereses pues, particulares de ninguna agenda? Es decir, ¿cómo podemos entonces desideologizar o despolitizar el tema de género en nuestras construcciones sociales, ¿no? Es decir, es un ejercicio de deconstrucción y de volver a educarnos para realmente alcanzar genuinamente la igualdad y la equidad entre los hombres y las mujeres, pero implica un ejercicio de deconstrucción importantísimo, es decir, de prácticas arraigadas culturales, de falsas concepciones sobre los temas de género, de roles, ¿no? Y que se reproducen en las casas de una manera, o sea, a través de la educación, ¿no? Aspectos que se normalizan y que crecemos con eso. Entonces,
es un ejercicio de, pues, de deconstrucción. ¿Se les ocurre algún mecanismo para desideologizar o despolitizar esto? ¿Le corresponde solamente a las clases políticas o evidentemente también a las clases sociales, a la sociedad en general, perdón? ¿Pero por dónde empezar? No sé qué se les ocurre como mecanismos para romper estos vicios de politizar e ideologizar el tema del género. ¿Puedo empezar? Adelante. Bien. A ver, no sé si el punto, o sea, yo no sé si diría que hay que desideologizar o despolitizar. Yo creo que la herramienta es, digamos, en este ejercicio de deconstrucción, identificar dónde están o cuáles son los componentes ideológicos o ideologizantes en los abordajes de las cuestiones de género. Pero no podemos pretender que no haya nada de ideología en el abordaje de las cuestiones de género, pero sí tenemos que estar atentos para identificar cuándo esas cuestiones aparecen y cuáles son los sesgos que las ideologías imbrincan en el abordaje de las cuestiones de género. Para estar alertas, para ser conscientes de, no porque haya que borrarlos o porque haya que eliminarlos. Eso, digamos, en lo que tiene que ver con las cuestiones ideológicas. Por otro lado, digo, también un poco recurriendo como a la experiencia de estas mujeres, de estas pensadoras latinoamericanas sobre las que conversábamos hoy, ¿no? Ellas tuvieron muchos momentos de disenso o muchos debates en los cuales no estuvieron de acuerdo respecto de determinadas cuestiones, de determinados principios o de cómo abordar los problemas de esa época. Sin embargo, siempre pusieron por delante la causa, digo, más allá de las diferencias que podían existir y de hecho existieron en sus cosmovisiones. Ahora, digo, esa sería otra herramienta que podemos utilizar. Digo, primero, identificar si hay sesgo o no hay sesgo ideológico y estar atentos a eso. Y segundo, digo, no perder de vista qué es lo importante. Y lo importante, digamos, es abordar con seriedad y responsabilidad las cuestiones de género en busca de una de sociedades más igualitarias. Respecto de la cuestión política, digo, la lucha por derechos, la lucha por ampliación de derechos, siempre es una cuestión política, porque están en pugna, o hay intereses en pugna. Advertir sobre el uso que los partidos políticos pueden hacer, o actores políticos pueden hacer de las cuestiones de género, sobre todo en épocas de campaña electoral, digamos, es una forma también, digamos, de como poner una señal de alerta a, bueno, cuidado, porque, digamos, esto puede estar siendo utilizado como publicidad, propaganda, como moda, pero atrás pues, no hay nada, puede estar vacío de contenido, puede ser solo una cáscara. Entonces, si nosotros miramos, digamos, con un poco más de profundidad, y advertidos de estos sesgos o estos usos que se pueden hacer de temas que forman parte de la agenda doméstica y de la agenda internacional, creo que estamos en mejores condiciones de reflexionar acerca de estas cuestiones. Muchas gracias, sí. Doctora Lorenzini. Adelante, doctora Labardini. Sí, no, me parece que María Elena lo ha explicado muy bien. Yo nada más quisiera puntualizar que también, digamos, que para que no se tome que es, el tema de género, ¿no?, y esta cuestión de la lucha feminista como un asunto meramente ideológico o politizado, también se tiene que abordar desde la sociedad como un problema social, ¿no? Me parece que, por lo menos en México, hace falta que mayor difusión, ¿no?, de que esta es una problemática social que atañe a toda la sociedad. Se afecta también a los hombres. El hecho de que las mujeres padezcamos violencia, por ejemplo, también les afecta a los hijos varones, a los padres, ¿no? Entonces, a los esposos, a los hermanos. Entonces, una forma de evitar, ¿no?, que este tema se tome nada más como un tema de reclamos, pues, de derechos políticos solamente porque es un grupo que, de feministas, de mujeres que pretenden tener algún beneficio a cambio, es en realidad ver que el lugar de la mujer en la sociedad debe de cambiar,
y ser más equitativo e igualitario con los hombres, ¿no? Yo creo que esa sería una forma de abordar, ¿no? No vas dejar de ser un tema político por los derechos que se reclaman, ¿no? Y ideologías, pues tampoco se puede borrar. Pero sí transmitirle a la sociedad que todos estamos involucrados en este problema, en este fenómeno, y que mientras más todos avancemos en garantizar que tanto los hombres como las mujeres tengamos acceso a los mismos espacios, a los mismos derechos, entonces la sociedad en su conjunto va a ser más armónica, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también habría que ir trabajando. Y yo era nada más también para complementar la primera pregunta, porque me acordé, también está un libro de la doctora Margarita Vázquez Montaño, del Colegio Mexiquense, que trata sobre historia de las mujeres e historia intelectual en América, y varias de ellas fueron diplomáticas, ¿no? Como Gabriela Mistral, Palma Guillén. Y también en la Universidad Autónoma de Baja California está el seminario sobre historia de las mujeres en las relaciones internacionales, en la que participa la doctora Sara Musotti, ¿no? Que a mí me invitó a hablar precisamente hace un par de meses en su seminario. Entonces, también invitarlos a que se acerquen, busquen, ¿no?, seminarios que traten sobre estos temas, acudan, ¿no?, los asistan y lean estos otros trabajos que se han elaborado en los últimos años. Gracias. Bien, muchísimas gracias. El doctor Villanueva me comenta que no tiene más comentarios. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestras ponentes, la doctora Patricia Owens, la doctora Lorenzini, la doctora Labardini, el doctor Villanueva. Y bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, y del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar, les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Estén muy bien. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.